Nefta Football Club es un cortometraje de producción francesa filmado en Túnez. Narra dos historias paralelas. Por un lado, la de dos niños que viajan en una motocicleta, y por el otro, la de dos traficantes esperando un cargamento. Este planteamiento puede parecer que se trate de una tragedia, pero la historia toma el rumbo de la comedia. Con una duración de 17 minutos y sin grandes pretensiones visuales ni narrativas, es un cortometraje muy disfrutable, lleno de buenos chistes. Es bastante curioso, al menos de lo que he visto de cortometrajes de ficción de este año. La mayoría son dramas que hablan de temas muy serios. En cambio, este cortometraje no toma el camino fácil. Viendo Brotherhood, que también cuenta una historia que se desarrolla en el mismo país, es difícil no compararlos, pero veo más probable que el primer corto se lleve el premio, principalmente por su temática y tono, pero me encanta el contraste. Si uno ve el primer corto, se queda con la idea de que Túnez es un país triste donde siempre está nublado. En cambio, este último corto, el sol está presente la mayor parte del tiempo, además de que se manejan muchos colores cálidos. A primera vista puede parecer un cortometraje meramente cómico, pero en el fondo habla de muchos temas como la inocencia infantil, y cómo esta de alguna manera puede meterte en muchos problemas o prevenirlos. Por otro lado, parecería que el director juega con ese cliché de la miseria, haciendo creer desde el inicio que vas a ver una historia de niños pobres que la pasan de lo peor, hasta que aparece el primer chiste y se define el tono que tomará la historia. Y regresando al tema de la narrativa, la historia va del punto A al punto B. Quizá lo más débil del cortometraje sea el giro final, o al menos la forma en que se soluciona, porque desde antes de que se dé la resolución, uno ya lo veía venir. Es un final, digamos, predecible. En conclusión, es mi cortometraje favorito de los nominados, y destaca quizá por ser el único corto de comedia, lo cual hace difícil que se lleve el premio. Por momentos recuerda los primeros trabajos de Taika Waititi, sin llegar a ser tan excéntricos. The Neighbor's Window es curiosamente el único cortometraje norteamericano nominado al Oscar este año, y también el más tradicional en cuanto a historia. Con una duración de 20 minutos, nos muestra a dos parejas que viven frente a frente en dos edificios, una entrando a la madurez y otra más joven. El peso de la historia recae en la visión de la pareja madura. Como ya podrán imaginar, es el típico cliché del hartazgo del matrimonio que se contrasta cuando estos comienzan a espiar a la pareja joven. Este planteamiento, en cierta forma, es peligroso. Por un lado, si no se cuenta bien, se podría obtener un episodio de La Rosa de Guadalupe, y si se hace bien, se podría obtener algo original como La Ventana Indiscreta. Personalmente, este cortometraje me resultó como un buen episodio de La Rosa de Guadalupe. Sí, juega con todos los clichés posibles y al final tiene una moraleja demasiado obvia, pero está muy bien contada. No es un cortometraje sorprendente, pero es efectivo. Una hermana es un cortometraje belga con una duración de 16 minutos, que más que contar una historia, nos presenta una situación que a cada minuto se vuelve más y más tensa. Junto con The Nefta Football Club, es mi segundo cortometraje favorito. Aunque siendo totalmente objetivo, es el mejor cortometraje de los que he visto que están nominados, aunque me falta uno por ver, que no está disponible todavía en línea. Si este último corto no estuviera nominado, diría que una hermana se llevaría el premio, o debería llevárselo. Lo interesante de este cortometraje es el manejo de la tensión, como en pocas locaciones y sin movimientos de cámara frenéticos y con encuadres totalmente cerrados, dejan al espectador al filo del asiento. Existe un largometraje con un planteamiento similar y con un presupuesto alto, pero no funciona tan bien como este cortometraje. Les recuerdo que en la descripción dejaré los enlaces donde podrán ver estos cortometrajes. Nos vemos en el próximo video.